Ese poder que hizo que te coman Freddy. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal, amigos de Misterios Revelados? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Misterios Revelados, el mundo paranormal al descubierto. Mi nombre, Eduardo Escoto, y le doy la más cordial bienvenida a mi compañera, nuestra conductora Osiris. Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa muy interesante de Misterios Revelados. En esta ocasión estaremos hablando de un tema que para nosotros es muy, muy importante, pues el tema... Se trata de los túneles de Querétaro. Es algo que se ha hablado mucho aquí en la ciudad de Querétaro. Se han escrito algunos libros y se han hecho investigaciones serias, aunque usted no lo crea. Aquí tenemos la evidencia. Les vamos a mostrar imágenes muy interesantes que lo van a sorprender realmente. Así es. Desde luego, esta investigación, la investigación formal fue realizada por el reconocido escritor queretano, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, quien, bueno, pues profundizó en el tema de la leyenda del famoso túnel de Querétaro, un túnel por el que se afirma que podría haber intentado escapar el emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo antes de ser fusilado por el ejército republicano, y que, bueno, pues este túnel cruza desde lo que es el Cerro de las Campanas hasta el Convento de la Cruz, el antiguo Cerro del Sangre Mal. Este túnel atraviesa toda la ciudad, todo el centro histórico, por su parte interna, y se conecta con algunas de las casas de las familias más reconocidas, de las familias reales en la ciudad de Querétaro, y se afirma también que es parte de lo que eran los calabozos de lo que fue la casa en donde fue la sede de la Santa Inquisición. Esta leyenda, bueno, pues, bueno, antes era una leyenda, sí. Ahora es toda una realidad. De hecho, la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, dirigida por el licenciado Mauricio Salmón Franz, bueno, pues ya mencionaron en alguna ocasión que están dispuestos como gobierno, bueno, pues a invertir en el rescate de este legendario túnel de Querétaro. Y a lo largo de esta emisión, en la recta final, más que nada estaremos conociendo la investigación que el equipo de Misterios Revelados realizó, una investigación de campo de noche, y bueno, fue una investigación en varios días, pero que en algunas de estas partes, bueno, pues tuvimos la oportunidad de captar algunas psicofonías, y nuestro especialista, el maestro Araciel, este chamán queretano, bueno, pues también logró, por medio de lo que es la dermovisión, bueno, pues lograr entrar a una etapa, a una época en la que nos reconstruyó completamente una historia dentro de este túnel. Encontramos una puerta tapeada, y bueno, pues esto fue en el centro histórico. No podemos decir exactamente el lugar porque no, sí nos dieron el permiso de hacer la investigación, más no revelar. De no revelar el lugar, pero bueno, ahí se encontraron desde momias, una momia de una monja que estaba, le explotó el vientre porque estuvo embarazada, y en el vientre, bueno, quedó este feto. Esta momia está actualmente ahí en el Museo Regional, ubicado ahí en la Avenida Corregidora, muy cerca del Jardín Cenea, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Y que, bueno, encontraron también lo que son fetos de niños, sin duda, lo que demuestra pues algunas aficiones que tenían las religiosas de aquella época, ¿no? Y se dice que hasta la fecha. No queremos ahondar mucho en cuestiones religiosas para no meternos en problemas, pero bueno, no se pierda al final de esta emisión la investigación de campo en el legendario túnel de Querétaro. Y bueno, antes de ir a la sección Contacto la Nueva Era, quiero recordarle que si no se ha suscrito a la familia de tercermilenio.tv, en el mes de febrero tenemos una promoción que consta de 600 pesos por la suscripción anual, o $60 que son fuera de México. 600 pesos anuales, la verdad, no es mucho dinero, y semestrales 350 pesos o $35 fuera de México. Si usted quiere mayor información, bueno, en tercermilenio.tv, enviando un correo electrónico a contacto@tercermilenio.tv, usted podrá recibir la información de cómo puede suscribirse a esta gran familia de tercermilenio.tv, hacia un canal, hacia una nueva realidad. Les recordamos la forma de hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales.
Claro, sí, tenemos el Facebook de Misterios Revelados, donde los invitamos a que nos manden todos aquellos comentarios, y si tienen alguna evidencia de un fenómeno paranormal, también es bienvenido, y si tienen alguna fotografía o video de algún fenómeno que se está dando en el cielo, que por cierto se están dando muchísimos en todo el mundo, también es bienvenido. Y pues tenemos también el grupo de Misterios Revelados TV, donde ya tenemos prácticamente 6,000 miembros, y pues los invitamos a que se unan. Así es, y bueno, quiero mencionarles que en la sección Contacto La Nueva Era les vamos a presentar unas interesantes fotografías captadas por el rover Curiosity allá en Marte, en su exploración, bueno, que ha hecho del ya conocido planeta rojo. Ha encontrado algunas figuras muy interesantes. Algunas de ellas ya se las dimos a conocer anteriormente en otros programas. Uno de ellos, bueno, el programa Contacto con Jaime Maussan, en el que, bueno, pues han encontrado figuras que no tienen una lógica aparente. Entre ellas, bueno, pues esa piedra de la mujer que aparece sentada en una piedra, que aparentemente hasta trae un vestido, el rostro de Sidonia, y bueno, algunas otras figuras interesantes, hasta de animales que se han encontrado en Marte. ¿Qué le parece si vamos a la sección Contacto La Nueva Era y regresamos con más a Misterios Revelados? No le cambie. Bienvenidos a Contacto, la nueva era. En Misterios Revelados es muy importante conocer tu opinión. Haznos llegar tus comentarios y tus videos a nuestro Facebook Misterios Revelados, o bien vía correo electrónico a misterios-revelados@yahoo.com.mx. Si tienes alguna evidencia del fenómeno OVNI y quieres que la mostremos en nuestro programa, háznosla llegar y nos pondremos en contacto contigo. El planeta Marte es uno de los objetos celestes más estudiados. A pesar de ello, no deja de sorprender y sigue suscitando la imaginación y las fantasías humanas con increíbles figuras en su superficie. La cara de Marte, una figura que semeja a un rostro humano, mide unos 3 kilómetros de largo por 1.5 kilómetros y está ubicada en la región de Sidonia. La misteriosa mujer anciana. Las cámaras del rover Spirit de la NASA tomó en el año 2007 esta fotografía, en la que aparece una presunta estatuilla de apenas unos centímetros de alto, que representa a una mujer sentada y en actitud pensativa. La imagen que mostramos a continuación fue descubierta al navegar entre un archivo masivo de fotografías en bruto tomadas de la superficie de Marte, al estar disponibles en la web de la NASA. Muchas personas curiosas se dan a la tarea de buscar, entre otras cosas, marcas o evidencias de estructuras anómalas. A pesar de que la explicación más probable es que estemos ante un truco de luces y sombras, y lo avistado no sea más que una singular roca. Con todo ello, damos a conocer el hallazgo para que ustedes lo juzguen y por cuenta propia, y quizás encuentren algo más. Al final, usted tiene la última palabra. Reportó para Misterios Revelados, Eduardo Escoto. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad.
Tu canal de televisión por internet, tercermilenio.tv, se prepara día con día para presentarte de primera mano y en la mejor calidad todo lo relevante del fenómeno ovni extraterrestre, totalmente en vivo y desde el lugar de los hechos. Resulta fascinante realmente venir cada año a estas formaciones, encontrar su significado, descubrirlas, estar aquí, darnos cuenta que existen grandes misterios, que estas formaciones no fueron realizadas por seres humanos. Es por ello que este 2014 ya iniciamos nuestro calendario de transmisiones para traer hasta cualquier dispositivo toda la información. Estrenamos nuevos eventos, Vigilancias Astronómicas con Fernando Correa. Así es, acompáñenos. Usted podrá estar con nosotros en el campamento Mestitla en Tepoztlán, Morelos, cuando estemos allá con las cámaras, los telescopios y los binoculares. Además de la vigilancia astronómica de los ovnis, esperamos observar la lluvia de estrellas del cometa Ison. El núcleo de este cometa se fragmentó y se dirige hacia la órbita de la Tierra. Ahí estaremos para investigar, para observar en directo una nueva lluvia de estrellas del cometa Ison. Programa Respuestas con Jaime Maussan. ¿Usted cree que lleguemos a establecer un contacto abierto? Desde luego. ¿Cuándo? No lo sé. Me parece a mí que la actividad del fenómeno está creciendo tanto que es muy posible que sea pronto. Pronto 5 años, pronto 10 años, pronto 20, pronto 50. Yo creo que va a ser en un mediano plazo, quizá unos 10, 20 años. Y antes de que ocurra, Skywatcher Internacional, Vigilancia Especial. Hoy nos encontramos aquí precisamente en la azotea de la casa de Daniel Hernández, ya que bueno, pues ha logrado captar con su cámara de video, que en unos minutos vamos a platicar con él, vamos a tener muchos videos, vamos a tener, en fin, así que bueno, pues desde este momento hasta las 12 de la noche, tiempo del centro de México, estaremos realizando esta vigilia ovni. Además, en las vigilancias ovni estaremos implementando nuevas tecnologías como el tú diriges, para que seas tú el director de cámaras y decidas la cámara que quieras ver y mucho más. Sé parte de la historia. Suscríbete a tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Pues sin duda la presencia de estas figuras en el conocido planeta rojo, en Marte, bueno, pues han sido una completa controversia porque claro, no se sabe si son realmente figuras que sean solamente por efectos de luz y sombra, que en lo personal lo dudo mucho, o que sean realmente pues vestigios de alguna civilización que probablemente habite el planeta rojo y que bueno, pues no la habite en la superficie, que la habite de una manera intraterrena. Sí, es un tema sin duda muy controversial, pues la opinión siempre será diversa. Recordemos que en una de las entrevistas dadas por Robert Dean, él afirma que efectivamente en Marte existió vida, que era algo así como una estación extraterrestre donde seres de otros planetas llegaban antes de venir a la Tierra. Existió algunas civilizaciones que estuvieron ahí y sin duda lo más probable es que dejaron algún vestigio. Aquí la controversia está en que son, de repente para mí, son imágenes que de cierta forma pueden ser como, no sé, realmente a mí me parece extraño que de repente aparezcan de la nada y estén realmente no muy claras, y esto se da a la interpretación de que cada quien encuentra lo que quiere ver. Así es, y ya lo vimos también ahí en la sección Contacto La Nueva Era, no es una fotografía que el equipo de Misterios Revelados o que tercermilenio.tv invente. Ahí está usted viendo, bueno, usted vio ahí durante este reportaje, esta información, bueno, pues que la fotografía fue publicada precisamente en el portal web de la NASA y que, bueno, pues ha causado mucha controversia esta y otras imágenes que sin duda, bueno, pues nos preparan a que probablemente en un futuro no muy lejano, en un futuro cercano, bueno, pues las autoridades de algún país nos den una sorpresa en cuestión de lo que es vida extraterrestre. Claro, sí, sin duda estaremos al pendiente. Algo también muy curioso que sucedió es que todo lo que se está dando en Marte ha sido captado de alguna forma por el Robert Curiosity, y este ya se está atrofiando.
se supone que mandan, tiene que haber sido de un material muy resistente y algo está sucediendo y que, pues, esperemos no deje de mandar toda esta información, que no suceda lo que sucedió apenas con la sonda de China. Así es. Que esto al parecer está a punto de dejar de funcionar. Eso, en la Luna, de hecho, mandó este aparato que está allá en la Luna, que enviaron los chinos, bueno, pues tiene la característica de que por medio de voz y de mensaje de texto manda un mensaje a través de una cuenta en Twitter. Entonces mencionó que iba a dejar de funcionar, que iba a entrar en un proceso de descanso y bueno, pues no se sabe realmente lo que hay detrás de todo esto, porque también algunos investigadores como JJ Benítez y algunos otros afirman, y esto también lo puede usted encontrar en YouTube y en las redes sociales, afirman que en la Luna, bueno, pues hay bases extraterrestres, ¿no? Y que hay unas bases que están bastante bien formadas y que usted las puede encontrar inclusive en lo que son aplicaciones como Google Earth y que, bueno, están disponibles ahí para sí. Todos ustedes. Claro, sí, estas estructuras son impactantes. En alguna ocasión estuvimos checando y al parecer fueron omitidas, fueron borradas intencionalmente para que no causaran conmoción, pero sin duda dejan ahí una marca. Uh-huh. Entonces, si uno checa bien Google Moon, se puede dar cuenta de que está ahí el parche. Y son estructuras que no, definitivamente no son naturales. Esto me recuerda a lo que es el caso de Friendship, allá en Chile, en donde, bueno, pues se afirma que la legendaria isla Friendship es encontrada a través de lo que es Google Maps y Google Earth. En ocasiones, esto a mí me tocó verlo en alguna ocasión, por medio de las coordenadas que se manejan en algunas páginas de internet, busqué lo que es la información de esta isla en Google Earth y la encontré. Semana después que le quise mostrar a alguien, entro y no está la isla. Entonces, ¿cómo aparece y desaparece? Esto claro. Sin duda, bueno, pues los satélites sabemos que probablemente tengan una forma muy fácil de manipularse y que, bueno, pues para poder tapar algunas cosas que no convienen a intereses pues de empresas transnacionales o intereses de gobiernos. Claro, sí, sin duda una aplicación muy interesante. Hay un video donde dice los 10 descubrimientos más curiosos de Google y se encuentran imágenes sorprendentes. Desde el espacio se logran ver estructuras y formas que realmente en la Tierra uno no tiene ni idea que están ahí. Así es, pues sin duda información muy interesante que le estaremos presentando también acerca de lo que es la Luna, aquí en tercermilenio.tv con nuestro compañero Fernando Correa, y próximamente en Misterios Revelados también vamos a abordar este tema. Y antes de ir a la siguiente cápsula que les hemos preparado, sí quisiera mencionarles que esto es un tema un poquito delicado, probablemente lo que ustedes van a ver en este momento no sea pues algo muy agradable a la vista, pero tiene todo un trasfondo espiritual para algunas culturas. Estamos hablando de las cabezas reducidas, de los jíbaros. En este momento está viéndolo usted en su pantalla. Estas cabezas reducidas o jíbaros, bueno, pues son conocidos guerreros del Amazonas y que, bueno, cuando pelean con algún otro guerrero, el premio, el trofeo a la persona que mate al otro guerrero, bueno, pues es cortarle la cabeza, y por medio de un proceso de algunas plantas que tienen ahí en esa zona, pues reducen lo que es la piel, desollan el cráneo y la piel la reducen, formando lo que usted está viendo en este momento, una cabeza reducida de lo que es la tribu de los jíbaros. ¿Qué le parece si vamos a esta información, vamos a conocer más acerca de lo que son las cabezas reducidas y regresamos con más a Misterios Revelados? Háganos llegar sus comentarios ahí en el foro tercermilenio.tv. Les recordamos que este es un programa grabado, pero que siempre estamos al pendiente de lo que usted nos comenta para poderle responder sus dudas, sus sugerencias y sus inquietudes. Vamos a esto que es acerca de lo que es, vamos a conocer las cabezas reducidas y regresamos con más. No todos los pueblos han desarrollado estas técnicas de conservación de cuerpos para honrar a sus muertos. Los jíbaros, una tribu ancestral de Perú, conservaban las cabezas de sus enemigos como trofeos o como talismanes mágicos. Cuando se enfrentaban al enemigo en las batallas, después de matar a un enemigo, le cortaban la cabeza y después hacían un complicado proceso de reducción. Para esto tardaban bastantes días. Había muchos elementos que eran mágicos, que realmente no tenían una función física, como suele pasar en este tipo de rituales de estos pueblos.
y otros que sí, que realmente eran los que producían esta reducción de cabeza, ¿no? Para reducir la cabeza, los jíbaros la sometían a una compleja operación mágica. Ellos, una vez que tenían la cabeza cortada, hacían una incisión desde la nuca hasta la base del cuello y sacaban la piel, quiere decir que toda la parte ósea de la cabeza quedaba fuera, igual que el cerebro. Más tarde, después de eliminar las impurezas, los jíbaros ahumaban la piel e introducían en la cabeza arena o una piedra de pequeño tamaño. Luego la cosían por la parte occipital y por la nuca. Y de esta manera llegaban a reducir casi a un tercio, que es como realmente vemos las ansas hoy en día, las ansas que se conservan, a un tercio de su volumen cuando el enemigo estaba vivo, ¿no? El último proceso consistía en ahumar la cabeza reducida para ennegrecerla. Es el conjuro, ¿no? Ellos lo ennegrecían para que el espíritu del enemigo no pudiera verles, no pudiera vengarse de ellos. De esta manera la cabeza se convertía en un amuleto contra los hechizos, enfermedades y desgracias. Y al mismo tiempo estas cabezas, estas sansa, eran trofeos, trofeos que le daban prestigio al que las poseía porque quería decir que había sido un gran guerrero. Cuantas más sansa tenía, lógicamente tenía más prestigio porque había matado a más enemigos. Tercermilenio.tv, la televisión por internet en evolución. A más de un año de haber iniciado transmisiones y de la mano de Jaime Maussan, somos el mejor canal en su tipo en todo el mundo. Con una vasta programación diaria, traemos hasta ti todos los temas que te apasionan y de los que en muchos casos los medios de comunicación convencionales no abordan y en ocasiones censuran. El fenómeno ovni extraterrestre. Bueno, yo quiero decirles que este viernes, Antonio Ursi pudo videograbar nuevamente un video espectacular. Para la gente que quiera ver, la que no quiera cerrar los ojos, la que no quiera tratar de encontrar cualquier explicación, nosotros sabemos, porque te conocemos, de tu honestidad, de tu sencillez, de tu indiferencia ante el dinero o ante cualquier otra propuesta. Por eso estamos muy convencidos de que todo lo que grabas es absolutamente lo que es, auténtico. El clima espacial. Sobre la mancha solar 1092, situada ligeramente al sur del Ecuador, se originó una tremenda llamarada de larga duración. Contactados. This message is for the people that beat me up. This message is for the human race. Misiones espaciales. La atención de los científicos se convirtió en júbilo y alegría cuando el Curiosity envió a la Tierra la primera imagen. Sucesos paranormales y también tecnología, salud y medio ambiente. Además, somos el único medio de comunicación que te ofrece transmisiones totalmente en vivo en el lugar donde se registran avistamientos ovni y una posible comunicación con seres inteligentes venidos de las profundidades del cosmos. También contamos con un acervo de más de 4.000 entregas, así como investigaciones especiales dedicadas al tema que un día lo cambiará todo. Somos una plataforma sólida que puedes llevar contigo desde cualquier dispositivo y en la mejor calidad. Sé parte de este esfuerzo y únete a la comunidad Tercer Milenio. Suscríbete y goza de los beneficios de ser pionero en pertenecer a la generación de los medios convergentes. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad.
Ampliamos las posibilidades de suscripción para que puedas disfrutar los beneficios de tercermilenio.tv. Ahora ya puedes hacer tu pago de forma mensual con un costo preferencial de 70 pesos o 7 dólares fuera de México. También te ofrecemos la promoción de registrarte y probar por todo un mes este canal de televisión hecho para la Internet. Investigaciones especiales, programas en vivo, vigilancias OVNI, conferencias y mucho más. Suscríbete a tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno OVNI extraterrestre. Si bien es cierto que vivimos en la era de las comunicaciones digitales, el tiempo de la Internet, el tiempo de YouTube, también es cierto que estas evidencias que se presentan de manera instantánea son muchas veces falsas, son muchas veces equivocaciones, son muchas veces algo que no representa directamente al fenómeno que investigamos. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias, investigarlas y determinar si estas son falsas, si son auténticas o se trata de una equivocación. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de tercermilenio.tv es una oportunidad única de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es tercermilenio.tv. Suscribirse a tercermilenio.tv es muy fácil y rápido. Ingresa tus datos, selecciona el plazo de tu suscripción. Ahí podrás ver los diferentes métodos de pago y todas sus posibilidades. Suscribirse es fácil y rápido. Suscríbete ahora. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de tercermilenio.tv en este su programa Misterios Revelados. Y bueno, le presentamos esta información acerca de lo que son las cabezas reducidas, los jíbaros. Lo que usted está viendo aquí, bueno, pues no se espante, no es una cabeza real, es una réplica. Se ve muy real, bueno, esta la adquirí allá en la Ciudad de México, se ve bastante real, pero bueno, es una réplica, no se espante. Pero sí, he tenido la oportunidad hace aproximadamente 20 años, cuando yo todavía era pequeño. ¿Un niño? Pues no un niño, porque tampoco. Sí, eres un niño. No soy muy joven, pero uno de mis tíos, recuerdo muy bien, uno de mis tíos tenía un amigo del ejército mexicano, un militar, un general, que ya falleció, y que bueno, en su casa él tenía una cabeza de jíbaro real. Lo curioso de esto es de que yo recuerdo cómo a la cabeza. Y porque íbamos varias veces a verlo a lo largo del mes, eran muy amigos y nos invitaban a comer a su casa, a la cabeza le seguía creciendo el cabello, el bigote, las cejas y la barba. Esto es impresionante, es sorprendente, porque se supone que es solamente la piel, sí. Pero entonces quiere decir que van con todo y cuero cabelludo. Desconozco el proceso, pero esto era impresionante y era impactante ver una cabeza humana reducida original. Era bastante, bastante impresionante. Y bueno, quisimos compartir con esto con ustedes que nos ven a través de tercermilenio.tv. Qué bueno que tenemos esta información. Yo creo que hemos visto todos alguna película donde se presentan estas cabezas reducidas y muchas veces es algo así como impactante que se piensa que no es real. Pues bien, aquí está la información. Efectivamente, existen. Ahí tenemos la explicación de cómo se logra tener una cabeza reducida, algo muy interesante y tétrico. Así es. Pues vamos a entrar en materia con la investigación de esta semana. Esta investigación ya tiene tiempo que la realizamos el equipo de Misterios Revelados, pero consideramos importante esto. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en muchas ocasiones en distintas partes del mundo, no solamente en nuestro país, se cuentan algunas leyendas sobre ciudades o sobre pasadizos subterráneos en algunas ciudades. Recordemos que en algunas partes de Europa
estos pasadizos o estas ciudades completamente debajo del subsuelo, pues se han hecho famosas y son lugares completamente turísticos y que, bueno, atraen muchísimo la atención de la gente por ser lugares muy especiales en los que se conectan con algunas iglesias, se conectan con algunas casas. Y en Querétaro, bueno, pues no es la excepción y tenemos este legendario túnel. Sí, para quienes no conocían la leyenda hasta hace poco, aquí les tenemos la evidencia de que efectivamente los túneles de Querétaro son una realidad. Así es, vamos a esta investigación. Ponga mucha atención porque en algunas partes de esta investigación logramos captar lo que nosotros consideramos que eran sonidos extraños. Nosotros no los escuchamos en el momento que estábamos ahí, hasta el momento de estar realizando la revisión del material. Y bueno, sí quisimos compartirla con ustedes. Por ahí hay una psicofonía de lo que aparentemente puede ser un niño, la voz de un niño. Y esto es curioso porque se captó precisamente cuando estábamos realizando una exploración de este túnel, en donde precisamente hay una crita de un niño. Entonces, esto está ahí, está plasmado ahí. El video original lo tenemos en Misterios Revelados. No alteramos ningún tipo de audio, no alteramos imágenes. Ahí va a estar usted escuchando y viendo la investigación. Y en la parte final de esa investigación, bueno, pues va usted a conocer lo que fue nuestra incursión de noche en parte de este túnel, ubicado ahí en el centro histórico, esta parte ubicada en el centro histórico de Querétaro, en donde también, bueno, pues captamos sonidos extraños y también lo que fue una especie de canalización por medio de nuestro chamán, el maestro Araciel, quien, bueno, pues logró entrar en contacto con esa otra dimensión que aguarda en ese lugar. Una investigación bastante interesante y bastante escalofriante. Claro, sí, veamos. Vamos a esta investigación del legendario túnel de Querétaro y regresamos con más para los comentarios finales a Misterios Revelados. Leyendas tangibles existen en Querétaro, no de las que se cuentan y jamás se dan datos fidedignos de que existieron, y pasaron de boca en boca y simplemente se quedaron en una leyenda. Querétaro está llena de leyendas, de las cuales muchas de ellas pueden observarse a simple vista, o lo que es peor, las esconden. Todos saben que están ahí, que es parte de un pasado, que la historia se basa no solo en la superficie, también bajo tierra. Sí, amigos de Misterios Revelados, hoy hablaremos de los túneles de Querétaro. Se dice mucho de estos túneles, que fueron el refugio de personas importantes, que fueron vías de escape para otros tantos, que están construidos en partes estratégicas de Querétaro. En fin, se dice mucho, pero ¿para qué esconder que existen? Si fueran simples drenajes, como se hace saber a la gente, no habría el misterio y la ocultación de esto. Se rellenan, se tapan, se bloquean, se ponen rejas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Veamos lo tangible. Se encontró un drenaje de 4 metros de ancho por 3 metros de alto. Trabajadores encontraron este túnel, del cual se supuso que fue por donde Maximiliano escapó para llegar de la Santa Cruz al Cerro de las Campanas. Se aseguró ante medios que este hallazgo era tan solo un drenaje. Si Querétaro tenía tales dimensiones de drenaje subterráneo, ¿cómo nos explicamos entonces las inundaciones que ha tenido el centro histórico, que por muchos años hace y sigue haciendo estragos en esta zona por causa del pésimo sistema pluvial y de drenaje? ¿Dónde estaba la funcionalidad de este drenaje? ¿Querétaro estaba preparado para estas inundaciones que desde hace 50 años a la fecha se vienen dando? Tanto es así que centros comerciales en el sótano quedaron totalmente inservibles, calles con adoquines movidos por la fuerza del agua, casas inundadas y algunas abandonadas, porque como eran hechas en su mayoría de adobe, eran de a poco destruidas. Se dice que no estaban conectados estos túneles, y que era otro su fin, que el de ser vías de escape o de refugios. Entonces, ¿por qué se han encontrado bóvedas conectadas por estos túneles? En la actualidad ya no tienen un servicio porque fueron rellenadas por escombros. Existen muchos respiraderos para estos drenajes, la mayoría de ellos dentro de casas o sitios de no fácil acceso.
¿Qué tipo de ingenieros habrán hecho esto? ¿Qué propósito tenían hacer los respiraderos dentro de muchos puntos claves? Iglesias, conventos, palacios, etcétera. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Por qué negar una cosa tan obvia? En nuestros días ya no nos extrañamos de lo que se hacía hace un par de siglos debido a la violencia de aquella época. ¿Qué más misterios se esconden en los túneles de Querétaro? ¿Cuántos se han descubierto y se han cubierto por intereses? ¿Cuántos se han rellenado y cuánto se habrá perdido de información histórica muy valiosa? ¿O cuántos aún mantienen entre las sombras algo que no se debe dar a la luz pública? Quedarán estas preguntas en el aire. Lo cierto es que es un secreto a voces. Ruidos bajo la tierra, humedad, hundimientos. A veces se cree que es mejor no descubrir nada de nuestro pasado y mejor rellenarlo de escombros o hacer fuentes modernas muy bonitas. Y ya sabe, amigo de Misterios Revelados, si en uno de estos días oye bajo su hogar gritos, ruidos, golpes, pisadas, que cavan, etc., no se espante, no sea un espíritu chocarreros, ni demonios tratando de salir a la superficie, nada de eso. Quizás algún día se cuente que su casa o lugar donde labora sea parte de la historia. Reportó para Misterios Revelados, Dante Rendón. Esta construcción sirvió como casa de monjas al servicio de la iglesia de San Felipe Neri, hoy catedral. Posteriormente fue casa de dignatarios religiosos. En sus entrañas, el inmueble se comunicaba a través de pasillos subterráneos a diversas construcciones de importancia social y religiosa. Desgraciadamente, estos pasillos han sido cerrados porque no se dio mantenimiento y así se evitaron accidentes. La modernidad ha ido destruyendo parte de esta historia. Las acequias, en este caso, han quedado inservibles. El inmueble conserva una de estas acequias que todavía en época de lluvias, el nivel crece indicando que se encuentra conectado a acequias antiguas. A principios del siglo XVIII, se empezaron a hacer sus primeras modificaciones y desde entonces han pasado por ella varias familias que han dejado su huella. En esta casona han llegado cazadores de tesoros, y lo único que se ha encontrado son osamentas de algún anónimo, que aún en estos días los acompaña a lo largo de la jornada. La energía de este lugar es muy grande, aún se pueden escuchar ruidos y tener apariciones, afirmando que se trata ya sea de un hombre alto barbado con coleta de caballo, una monja y hasta un niño que les hace travesuras. Sin duda, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. A ver si podrías enfocar esto. Un poquito más fuerte, brother. Mira, esto me llama definitivamente la atención. Estuvimos hablando en programas anteriores acerca de figuras que tenían algún tipo de energía y de bajo astral. Estamos viendo ahorita en este momento una. Parece que es un Cristo o es un santo, pero podemos ver su expresión es completamente muy diferente a lo que tenemos. He pensado como un santo, ¿no? A ver si lo puede captar la cámara, y lo estamos viendo. Exactamente, y tiene algunas, digo, aparte de que la pintura es bastante antigua, tiene algunas cosas muy marcadas como tipo rasguños. ¿Qué no sé si tipo lo puedes, de foto es esta? ¿Sí lo puedes apreciar, Dante? Sí, 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 o sea, ¿qué tipo? Ve nomás las rasgaduras que hay. ¿Es un santo o qué es? No tiene ni nombre, no hay nada. No tiene nombre ni nada. Se habla que en este lugar, bueno, ha habido algunas apariciones fantasmales muy, muy impactantes, que incluso personas que han estado aquí ya no han querido regresar a este lugar por encontrar cierto tipo de manifestaciones. Hablan mucho de un niño. Entonces, vamos a tratar de buscar evidencias que muestren la presencia de este niño y vamos a revisar, lógicamente, el video.
sí, para ver y revisar el audio para ver si hay algún tipo de manifestación en cuestión de este niño. Bajando a lo que es a esta parte del túnel, el famoso túnel de Querétaro, ya vimos también que Dante estuvo ahí abajo y pues efectivamente las historias y las leyendas de aquí son reales. Bueno, me llama mucho la atención que tiene escaleras, lo cual quiere decir que no era una acequia como se ha dicho en muchas ocasiones. Número uno. Punto número dos es que ahí hay al parecer como una especie de recipiente donde se pudo haber guardado agua. Aquí en esta esquina, no sé si lo alcanzas a ver. Sí. Entonces, lo que me llama mucho la atención son todas esas historias de fantasmas y de niños, porque precisamente aquí, a mis espaldas, hay una cripta de un niño que dice más o menos así, el niño, ¿qué dice? Pío Quinto Ugalde. Pío Quinto Ugalde, a los 14 años, 3 meses, agosto 18 de 1879. Entonces, esto es bastante interesante. Vamos a tomar una fotografía de esto y vamos a poner un poco la brújula aquí a ver si detecta algún tipo de energía. Bueno, la brújula está bastante quieta. Desgraciadamente, como en muchas ocasiones, no corrimos hasta el momento con suerte, hasta no revisar el material en video. Vamos a poder saber si aquí hay algún tipo de manifestación. Aquí estamos viendo lo que es parte de este túnel, ¿sí? Es bastante interesante verlo porque tiene algunas características muy especiales y aunque la brújula no me esté detectando en este momento nada, sí se siente algo especial. No sé si tú lo pudiste sentir hace rato. Sí, se siente vibra, pero no mala. No mala. Entonces yo creo que hay que decir siempre que hemos entrado con mucho respeto a hacer todas estas investigaciones de tipo paranormal porque somos un equipo serio de investigación parapsicológica, el de Misterios Revelados. Vamos a continuar con más, no le cambie. Muchas gracias, amigos de Misterios Revelados. Hemos constatado otra vez más que los túneles de Querétaro están no solamente unidos por metros, sino son varios kilómetros aquí dentro de la ciudad de Querétaro. Afortunadamente nos dieron la oportunidad de poder filmar este documento, que estamos muy agradecidos. Así es, que recordamos que fueron imágenes en exclusiva para Misterios Revelados. Bueno, para quien diga que no existe el túnel legendario de Querétaro, aquí está el túnel. De hecho, esto es un acceso restringido regularmente, pero aquí está bien. Puedo ver esta plaza arriba, aquí al fondo. Ahí está la continuación, de hecho. ¿Qué miedo? Es que está complicado lo que van a pasar. No importa. A ver. ¿Quieres que pase? Hasta aquí le damos. No, está complicado, riesgoso, porque de hecho se están cayendo pedazos. Pero espérame, déjame. Aquí había una puerta. Sí. Esto era una puerta. Esos ladrillos que están ahí, en esa parte, eso era una puerta. Sí. Estaba en algún lado. Y estas son las traves. Las traves del túnel. Okay. Esto es un castillo. Esto parece un nicho más que nada. De hecho, me estaba diciendo antes que ahí había puerta. ¿Esto, brother? No. Esta es construcción, está tapado aquí. Sí, aquí había una puerta. Aquí había una puerta. Esto era un pasadizo secreto. ¿Y este es altar? Esta es columna. ¿Se lo pueden ver? ¿Y esta es la aquí columna? Hay una unión. Mira, esta era una puerta, tapada, ¿ya viste? Aquí hay una unión. ¿Quieres sacar este lado? Ah, ya vi. Esa es una unión y esa es este. Es que aquí incluso está diferente. Mi amor, pásame la cámara, please. Sí, aquí está. Maestro. El chiste. El chiste es saber qué había ahí. Aquí al parecer está latiendo. ¿Ya tomaste foto arriba? Bueno, aquí hay varios seres. Hay una
mujer gordita, como es como española e indígena. Su atuendo es largo, vestido largo, y aquí termina la vestidura como en forma de cuello mao, pero no, más bien hasta aquí. Es un, su rostro es medio bonachón, amplio, semicuadrado y redondo. Más allá hay un español delgado. Su rostro muy fino, tiene un, usa un sombrero como color vino, gariboleado con cintas de cuero, el sombrero está así gariboleado. Luego de aquel lado hay unos niños jugando. Más de aquel lado hay unos monjes. Entre ellos hay un monje muy severo, muy, muy duro, frío, calculador. De hecho suena un poco agresivo, pero es de aquel lado. Más al fondo veo una mujer glacial, o sea, muy bella, de unos 18 años. Trae una vestidura de monja, pero a veces es azul, a veces es blanca, muy blanca, irradia mucha luz. Es un ser, de hecho, gracias a ese ser, ahorita pues no recibimos agresión de otros seres que son muy agresivos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tu canal de televisión por internet, Tercermilenio.tv, se prepara día con día para presentarte de primera mano y en la mejor calidad todo lo relevante del fenómeno ovni extraterrestre, totalmente en vivo y desde el lugar de los hechos. Resulta fascinante realmente venir cada año a estas formaciones, encontrar su significado, descubrirlas, estar aquí, darnos cuenta que existen grandes misterios, que estas formaciones no fueron realizadas por seres humanos. Es por ello que este 2014 ya iniciamos nuestro calendario de transmisiones para traer hasta cualquier dispositivo toda la información. Estrenamos nuevos eventos, Vigilancias Astronómicas con Fernando Correa. Así es, acompáñenos. Usted podrá estar con nosotros en el campamento Mestitla en Tepoztlán, Morelos, cuando estemos allá con las cámaras, los telescopios y los binoculares. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tu canal de televisión por internet, Tercermilenio.tv, se prepara día con día para presentarte de primera mano y en la mejor calidad todo lo relevante del fenómeno ovni extraterrestre, totalmente en vivo y desde el lugar de los hechos. Resulta fascinante realmente venir cada año a estas formaciones, encontrar su significado, descubrirlas, estar aquí, darnos cuenta que existen grandes misterios, que estas formaciones no fueron realizadas por seres humanos. Es por ello que este 2014 ya iniciamos nuestro calendario de transmisiones para traer hasta cualquier dispositivo toda la información. Estrenamos nuevos eventos, Vigilancias Astronómicas con Fernando Correa. Así es, acompáñenos. Usted podrá estar con nosotros en el campamento Mestitla en Tepoztlán, Morelos, cuando estemos allá con las cámaras, los telescopios y los binoculares. Además de la vigilancia astronómica de los ovnis, esperamos observar la lluvia de estrellas del cometa Ison. El núcleo de este cometa se fragmentó y se dirige hacia la órbita de la Tierra. Ahí estaremos para investigar, para observar en directo
una nueva lluvia de estrellas del cometa Ison. Programa Respuestas con Jaime Maussan. ¿Usted cree que lleguemos a establecer un contacto abierto? Desde luego. ¿Cuándo? No lo sé. Me parece a mí que la actividad del fenómeno está creciendo tanto que es muy posible que sea pronto, pronto 5 años, pronto 10 años, pronto 20, pronto 50. Yo creo que va a ser en un mediano plazo, quizá unos 10, 20 años. Y antes de que ocurra... Skywatcher Internacional, Vigilancia Especial. Hoy nos encontramos aquí precisamente en la azotea de la casa de Daniel Hernández, ya que bueno, pues ha logrado captar con su cámara de video, que en unos minutos vamos a platicar con él, vamos a tener muchos videos, vamos a tener, en fin, así que bueno, pues desde este momento hasta las 12 de la noche, tiempo del centro de México, estaremos realizando esta vigilia OVNI. Además, en las vigilancias OVNI estaremos implementando nuevas tecnologías como el tú diriges, para que seas tú el director de cámaras y decidas la cámara que quieras ver y mucho más. Sé parte de la historia. Suscríbete a tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Pues sin duda una investigación interesante que esperemos haya sido de su total interés. Fue una investigación larga, no fue solamente una noche, fue en varias semanas porque visitamos pues varios lugares. En algunos no nos permitieron el acceso, en otros sí. Y bueno, pues ahí le llevamos hasta usted esta investigación de este enigmático túnel. Próximamente estaremos regresando a esta pues impactante estructura, el túnel legendario de Querétaro, para poderle traer más información. Claro, sí, aquí está la información, y pues muchos de los que vivimos aquí en Querétaro hemos escuchado muchas historias que hablan acerca de estos túneles, sobre todo en casas antiguas aquí en el centro histórico de Querétaro, donde muchas de estas historias hablan de alguna aparición o algún fenómeno paranormal que se da en torno a estos túneles, que en muchas ocasiones ni siquiera la gente que vivía ahí tenía idea de que existían, pero por algún acontecimiento se da algún excavación o algo donde descubren que efectivamente hay algún sótano o algo que podría formar parte de estos túneles. Impresionantemente se cuenta que en algunos de estos, en algunas zonas de estos túneles se han encontrado algunos objetos valiosos. Uh-huh. Y es algo sin duda muy interesante, le seguiremos dando seguimiento y esperemos se lograra abrir al público en algún momento. Sería algo muy muy bueno para el turismo, no solamente nacional, sino mundial. Así es, y bueno, lo que usted vio fue una investigación realizada pues bastante delicada, porque esas estructuras, bueno, pues en algunas partes están como que a punto de caerse, entonces fue muy arriesgado, pero quisimos presentársela porque pues consideramos una leyenda, que ya no es leyenda, ya es una realidad. Claro. Y que bueno, pues es de interés de muchas de las personas que visitan la ciudad de Querétaro, por ser un lugar pues interesante, con muchísima historia, y que bueno, pues está ahí. La verdad, mucha gente ha tratado de desmentir esa teoría de que existe el túnel, pero ahí está. La evidencia, ahí está. La evidencia, ahí está. Pues hemos llegado a la recta final de esta emisión. Esperamos sus comentarios en el foro a través de tercermilenio.tv, ahí nuestro foro. Ahí si no se ha suscrito a Tercer Milenio TV, hágalo. La suscripción anual, 600 pesos. La suscripción semestral, 350 pesos. Esto por si usted aún no pertenece a esta gran familia de tercermilenio.tv. También quiero recordarles que el próximo 21, 22 y 23 de febrero vamos a estar realizando una transmisión especial en el que, bueno, un servidor va a estar presente. Quiero agradecer a mis compañeros de tercermilenio.tv por esta oportunidad de poder acudir a este lugar, a la Expo Esotérica 2014, que se va a realizar el día 21, 22 y 23 de febrero en el World Trade Center. Y bueno, pues porque vamos a transmitir completamente en vivo desde la Expo Esotérica, con muchas entrevistas. Va a haber conferencias muy interesantes con algunos de los más reconocidos esotéricos, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por solamente mencionarles a algunos de ellos, bueno, pues va a estar Esteban Mayo, va a estar dando una conferencia sobre astrología. También vamos a tener a nuestro compañero Fernando Correa, quien va a estar hablando de lo que son fenómenos de energía o fantasmas, como usted le quiera llamar. Y bueno, pues vamos a estar ahí presentes Carlos Clemente, Luis Ramírez Reyes, Fernando Correa y su servidor Eduardo Escoto, ahí en el World Trade Center, transmitiendo en especial para tercermilenio.tv.
y para que usted no se pierda, si usted vive en otras partes de la República y no puede acudir directamente a la capital, a la Ciudad de México, bueno, pues lo puede hacer a través de nuestra señal por internet. Hemos llegado a la recta final de esta emisión, no sin antes agradecerle a todo el staff, que usted no lo ve, usted no los ve aquí con nosotros, pero que hacen una gran labor para que, pues, usted pueda ver Misterios Revelados y otros programas que tenemos en nuestra barra de programación en tercermilenio.tv. El productor general es Alberto García, en el máster Francisco Domínguez, en cámaras Horacio Roquet, en asistencia de producción Alberto Mendoza, nuestro director en tercermilenio.tv es Hugo César Hernández, y a nuestro director general, el licenciado Jaime Maussan, por esta oportunidad de traer Misterios Revelados a tercermilenio.tv, y sobre todo agradecerle a usted por visitarnos y por seguirnos como cada semana en punto de las 7 de la noche, todos los viernes 7 de la noche, nuestra repetición ahora los lunes de 4 a 5 de la tarde, para que usted, si se perdió Misterios Revelados el viernes, lo pueda volver a ver el lunes. Pues nos despedimos, mi compañero Siris. Eduardo Escoto. Hasta la próxima, nos vemos la próxima semana con más Misterios Revelados, el mundo paranormal al descubierto. Sigan la señal de tercermilenio.tv.